Hi everyone, can you hear me? Yes, teacher. I Hi, heard good you. evening. Hi, it's good to see you again. Qué bueno ver otra vez. Hi. Hi. No sé si me ven también. Yes, teacher. Ok, perfecto. Hi, it's good to see you again. Qué bueno verles otra vez. How are you? ¿Cómo les fue hoy? ¿Cómo están? How are you doing today? Fine, Saster. Yes. How are you? ¿Cómo están hoy? Exhausted, teacher. Exhausted. Exhausted. I can imagine. Okay, yeah. But we are about to finish the week. Tomorrow it's Friday, so that's a really good thing, right? Al menos yo siento que descanso más los viernes que el fin de semana en sí. But I don't know. I know that you are exhausted right now. I am exhausted too. I'm a little bit tired. I have been studying because I have the exams in 2 weeks, I think. So I'm about to start the exams and I need to study. So I'm a little bit exhausted because I don't want to. No tengo ganas de estudiar, sinceramente. But I think I'm fine too. Yeah, everything is fine in my home. And I'm so glad to see you again. Espero que todos hayan tenido un buen día. Que tengan todos los ánimos arriba para poder comenzar una nueva clase y veo que todavía se están incorporando el resto de compañeritos. Quiero ver. Sí, hay 14 ahorita y creo que son más o menos como 25. So, seguramente se están incorporando en este momento. Así que vamos a iniciar esta clase. Solo denme un momentito, permítanme un momentito. Si se me escucha bien, no, no me están escuchando cortado, ¿verdad? No, todo bien dicho. Es que si me desde ayer me está tirando una notificación de que no funciona mi micrófono y no entiendo por qué. Y me tira la notificación y no entiendo. Pero si ustedes me escuchan, no importa. So, like I was saying, como les estaba diciendo, and we're going to, quiero ver, alguien me mandó un mensaje. Good evening, I can participate in class, I'm driving. Okay. Yeah, you can stay like only listening the class. Hoy sí se It's escucha okay. cortada, teacher. De verdad. Por Permítame. lo menos yo, a mí sí. Sí, se pausó un poco. Ah, sí, me acaba de tirar una notificación de que el internet está inestable, pero qué raro. Pero ahorita bien, ahorita bien. Solo fue momentáneo. Teacher, le Yes. quería hacer una consulta. Sí, dígame. Es sobre la plataforma. Con respecto a las sesiones 1 y 2 que corresponden a esa semana, mandaron un mensaje por WhatsApp que tenemos que, como fecha límite, los días jueves, tengo entendido antes de la clase, para poderlas realizar. Okay. O sea, eso tenía dudas porque no sé si usted lo explicó la primera clase o no era así o es así, no sé. Eso, Entonces, o sea, ¿dónde como se los límite pusieron? ¿En dónde les en mandaron ese WhatsApp, mensaje? en WhatsApp. Sí, Okay. en WhatsApp. Que no lo vi quizás, pero si les mandaron esto, seguramente es para que se mantengan al día. En cuanto a las secciones, no me acuerdo haber visto este mensaje, pero yo les expliqué al inicio de la clase, de las clases del módulo, que tienen hasta la medianoche del viernes de cada semana para hacer las secciones correspondientes. Es decir, que esta semana que corresponde a la sección número 1, tienen hasta mañana a la medianoche para completar la sección 1 y 2, perdón, la 1 y 2, la 1 y 2 son las de esta semana.
Entonces tienen hasta mañana a la medianoche para terminarlas. No recuerdo haber visto ese mensaje en el grupo de WhatsApp, pero si se los dejaron por ahí, seguramente fue para meterles un poquito de presión para que hagan los ejercicios correspondientes en la semana que estamos, para que no se estén atrasando. Sin embargo, sí es a más tardar mañana a la medianoche, porque ya les había comentado que se envían informes semanalmente a INSAFORP para que vean el avance que ustedes han tenido en cada módulo y en cada semana con cada sección que se va realizando. Entonces, sí es necesario que más tardar mañana en la... Ah, dice Tomás que no lo enviaron al grupo, sino lo enviaron de forma individual. Ah, ok, quizás. Es correcto. Sí, de forma individual lo mandaron, porque a mí también me cayó ese mensaje. Ah, ok. Me lo mandaron al grupo. Ok. Ese mes, oh, no me han dicho a mí nada de que se cambia esa parte de la entrega de las secciones. Sinceramente, a mí no me han dicho que se cambia. Así que yo creo que es para meterles un poquito de presión y que terminen los ejercicios en la semana correspondiente. Yo creo que es más que todo por eso. Pero sí sé que tienen hasta mañana a la medianoche para realizarlos. Sin embargo, yo sí les recomiendo que le metan un poquito de... Está lloviendo. Que no sé por qué siempre empieza a llover cuando empiezo clases con ustedes. Les decía que le meten un poquito de presión a hacer estos ejercicios para que no se atrasen y no tengan ningún problema al final con la parte de la entrega de las del curso, del examen final y del certificado. Entonces, yo puedo consultar si quieren, aunque estoy casi segura de que si les mandaron ese mensaje fue para apurarlos un poquito. Más que al haber cambiado, no creo que hayan cambiado lo del informe. Dígame, Tomás. En la inducción que nos dieron el día sábado, antes, el sábado pasado, este sábado que pasó, ahí también se nos especificó Jason creo que es, Okay. él fue el que especificó de que teníamos hasta el viernes a las 12 de la noche para cerrar. Entonces, no es que hoy mismo a las 12 de la noche, nos tenemos hasta el viernes. Exacto. Sí, fue lo mismo que yo les expliqué al comienzo del módulo, si se acuerdan. También les di una parte introductoria de las normas de convivencia, las políticas de asistencia, todas esas cosas, y les mencioné que tenían hasta el viernes a la medianoche, que es lo que yo también tengo entendido. Así que yo creo que el mensaje que les han de haber mandado es Y que le individual. escucho cortado. ¿Todos me escuchan cortadito? Sí, se está cortando. Oh, por Sí. Dios. Quizás es el internet que está un poquito inestable. Ok, pero ahora ¿me escuchan bien o sigo escuchándome cortada? Hoy Por sí se momento. escucha. Es Por ratos dice intermitente. que están cortados. Es Ok. intermitente. Intermitente, ok. Debe sí, no así, pausado. Ay, ya entendí, sí, ah, pues tiene que ser el internet porque está empezando a llover. Ay, no. Bueno, vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos y si se me escucha cortado, me avisan y repito para que pues tengamos esta continuación. No sé si hay alguna otra pregunta, vi otra manita levantada. ¿Alguna otra pregunta? No. Pues Okay. no, teacher. Okay, so. Vamos a comenzar y les voy a presentar mi pantalla. Si se me escucha de repente, si no se me escucha algo, me avisan para repetírselos, ¿okay? ¿Se puede ver mi pantalla? Yes. Yes. Okay. Perfect. So, guys, we are about to start a new topic. This is what's in a name. This is like I would say like this is a description topic. Es un topic bastante descriptivo. So, we're going to learn about what it's in a name, what can you find in a name, what happened when you
when you name someone or something or a pet, for example, what's in a name, right? So we all have names, todos tenemos nombres, and we're going to figure out what can we find in a name. Vamos a descubrir, a darnos cuenta qué es lo que hay detrás del nombre, right? I don't know, no sé si alguna vez han hecho esta pregunta a sus papás de por qué me pusieron este nombre, right? Why? Why this is my name, right? And it can have an history behind of the name, right? Puede haber toda una historia detrás del nombre. Or maybe not, and it's okay. We can find like a lot of things when we are talking about a names. Podemos encontrar como varias cosas cuando estamos hablando del nombre, como la personalidad, la identidad, el origen, y lo que describe a una persona. So, we're going to learn about what it's in a name today. First of all, we're going to do the reading. We're going to read about what's in a name. This is the name of the reading that we're going to do right now. And you're going to see like what's in a name. So I'm going to show you the platform. Me les voy a mostrar la plataforma y me avisan cuando la vean. Can you see my screen now? Yes. Okay. Yes. Perfect. Yeah, so yeah, yeah. This is the reading for today, and this is what's in a name. This is a little article that we're going to read, and we can see like what it's in a name. If you know what a name means, what can you find in a name, and what are the people like when you call by their names, right? So we're going to learn this little article that is what's in a name. So first of all, I need 3 volunteers to help me to read. You can raise your hand. Pueden levantar la mano. Okay, Ricardo, you're going to start from your name is very important, que es lo primerito que ve aquí, hasta un popular, okay? You can start if you want to. En lo que alguien más levanta la manita, you can start, Ricardo. Okay. Your name is very important. When you think of yourself, you probably think of your name first. It is an important part of your identity. Identity. Mm-hmm. Yeah. Right now, the two most popular names for hobbies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Why are these names popular? Why are some names unpopular? Thank you. Okay, thank you, Ricardo. Let me see. ¿Quién más levantó la manita? Cindy. Okay, Cindy, continue hasta... bueno, este párrafito que está acá y luego lo que está en amarillo también. Go, Cindy. Okay, names can become popular because of famous actors, TV or book characters, yeah. or athletes. Popular, mm-hmm. Okay, popular names so have very positive thing. Unpopular names suggest negative thing. Surprising people generally
agree on the way they feel about names. Here are some common opinions about names from a recent survey. Okay, boys' names, George. Average, boring. Jacob, creative, friendly. Michael, good looking, athletic. Stanley, nerdy, serious. Girl names, Betty. Old fashioned, yes. Emily, independent, adventurous. Jane, plain, ordinary. Nicole, beautiful, intelligent. Okay. Thank you, Cindy. And at the end, we have Catherine. Catherine, please help me to read the last. Este último. The last paragraph. So, why do parents keep their children popular names? The biggest reason is tradition. Many people are named after a family member. Of course, opinions can change over time. A name that is unpopular now may become popular in the future. That's good news for all the Georges, and Berries out there. Thank you. Okay, thank you so much, guys, for helping me to read. So this is a little article about what it's in a name. You can see that they are talking about like a positive names and negative things. For example, a name can be so famous when you are, or can become popular when you like some actor, for example, famous actor like, I don't know, like Jennifer Aniston, for example, and you want to name someone like for Jennifer Aniston, and you say like, I like Jennifer, right? And it becomes a popular name. TV or books, they say books characters, que son los personajes de los libros. Book characters son los personajes de los libros. For example, I don't know, like, and the Twilight Saga is a really famous saga, and you can find like Edward, Jacob, Isabella, that is the name of the main character of the saga, and it becomes like a famous or popular names because of the characters of the books. And athletes, they say, I think like so many names can become popular when you really want when you really love something, like I don't know, like it can be books or magazines, actors, even on the history, for example, if you love the history, and you can name someone like I don't know, like the royalty, for example, la realeza, like Isabel, for example, that is the name of the the death queen. En ese momento ya no es la reina, pero it was like a name, and all of these things, like todo lo que usted le guste puede conllevar un nombre, hacerlo famoso y hacer que usted le guste. So this is like people feel about the names, como lo que la gente siente con los nombres. And when you are looking for a name, you usually can think about what are you going to feel when you name the name, cuando, or when you call the name, como cuando nombre el nombre, no sé cómo, cuando lo diga, ¿sí? What do you feel when you heard your name, for example? What I feel when I heard Abigail, for example, that it's my name. What it's behind Abigail. So they are talking about boys' names, que tenemos por aquí. George, that means average, that it's promedio, más o menos, como es un nombre promedio, a eso se refiere, average, and boring, it can be like aburrido.
Jacob, that means creative, friendly. Michael, that is good looking or athletic. Good looking es un sinónimo de handsome. Ayer veíamos los adjetivos, creo. Y good looking is like, es buen bien parecido. Buena apariencia. Ajá, como bien parecido. Ajá, exacto. Exactly, just like that. Or athletic, athletic es atlético, right? Stanley, that means nerdy or serious, como nerd de nerdy al estilo inteligente, right? And serious, como serio. And girls' names, that means Betty, that means old-fashioned, that means como pasado de moda, in average, que les decía que es como promedio. Emily, that means independent, adventurous, like como una persona que se avienta a las aventuras, que es independiente. And Jane, that means ordinary or plain. And Nicole, that means beautiful and intelligent, right? So, todos los nombres tienen un significado, valga la redundancia, ¿sí? Todos los nombres. So, they are talking about the most popular names in the United States. Estos son los nombres más populares en Estados Unidos. Also, we can talk about the most popular names in El Salvador. So, ¿cuáles son los nombres que ustedes creen que son más famosos en El Salvador? Que ustedes más escuchan, esos que son bien comunes. José. María. José y María creo que son los principales. Ok, José y María. Carlos. Yeah, I know a lot of Carlos. Yes, José y María, I know a lot of Marías. Conozco una cantidad de Marías, de verdad, una gran cantidad de Marías. Dice Jenny, Mario, Luis. Yes, Mario and Luis can be so popular, of course. Andrea, for example, Andrea is so popular too. Conozco también a Juan. Juan, también. Juan. Uh-huh. Sí, Carlos. Or Carlos, okay. Juan, Carlos, of course. They are so popular. I know a lot of Carlos too. Okay, another one? ¿Algún otro que crean que es muy, muy común? Oscar. Yes, Oscar. Okay, no conozco tantos Oscar, but yes, it can be so popular, al menos en nuestro país. Yes, okay. ¿Algún otro que crean que es súper popular? Antonio. Yeah, so popular, yes. It's like a Latin, no, a Latin name. Son nombres latinos, right? Okay. Adriana, for example. It's so popular too. Yes, Tomás? David, yeah. David is so popular too. Mm-hmm. Antonio, for general, is used how middle name. Ah, like a middle name. Okay. Ah, okay. Yeah. Antonio is so popular too. Antonio is so popular too. Okay. Yeah, it was great. Okay, ¿algún otro que se les ocurra? Que es so popular. If you remember, it can become a really popular names when you are talking about famous people like Shakira, and if you remember, they named her child as Milan. And de hecho hay personas que le han puesto así a sus hijos también, right? Porque se vuelve como común, porque un famoso lo utiliza. So, I remember, Najib se volvió un nombre bastante común después de las elecciones. Y hay un montón de bebés que se llaman así. Actualmente hay un montón. And because of the famous people, que el señor se volvió bastante, bastante conocido, so eso también propició que el nombre se hiciera bastante común. Let me see. César, porque es en español, en el buen salvadoreño, César is like pretty common too. También el nombre Julio. Julio, yeah, of course, Julio is so common too, es bien común, Julio, yeah,
That's it. Los nombres bíblicos, they are so common. They are so, so common. Like Matías, Jesús, Jesús, Samuel, of course. Isaías. Ajá, yeah. Se vuelven bien comunes, right? Raquel, like Abigail también es un nombre bíblico. Débora. Débora, yes. Okay, son nombres que hemos adaptado y también depende mucho de las culturas. It depends on the cultures, right? Como depende mucho de las culturas. Nuestra cultura, bueno, al menos El Salvador es un país altamente influenciado por la religión católica. Por lo tanto, es bastante común escuchar nombres bíblicos. Sí, muy, muy común que tengamos nombres bíblicos. Que es muy diferente escuchar nombres en El Salvador a escuchar nombres rusos, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con nuestros nombres. Entonces, escuchan raros. So, yes. Okay. Esos son nombres comunes que nosotros podemos encontrar. Excelente. So, we're going to... Voy a volver a mi presentación, permítanme. Me avisan cuando la puedan ver. Ay, creo que la dejé de compartir. ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó. No, no era este. Perdón, 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 les compartí la screen incorrecta. Okay. ¿Ahora la ven? Yes, teacher. Yes. Okay. So this is like a list of some statements that we are going to read and we're going to discuss if they are true or false. Vamos a leerlas y a ver si son basadas en la lectura, of course, si son verdad o falsas. Okay. So ¿quién me quiere ayudar a leer la primera? You can raise your hand. Ay, aquí por el chat nos dejaron también varios nombres que también son bien comunes, ¿ok? Ok, no vayan a bajar la manita, les voy a ir dando uno por uno, ¿ok? Tiffany, you're going to read the first one, Miriam the second, Jenny the number three, Amalia number four, y Ricardo number five, ¿ok? Go. Meli, sorry. No lo sabía, dice, está bien. Ah, ok, ok. So, ya se los repartí. Primero, el primero. El primero. Tiffany. Sorry, read the article, then check the statements that are true. And your name is part of your identity. Okay. Thank you. Identity. Repeat identity. Identity. Excellent. Identity. What do you think? This is true or false? Your name is part of your identity. It's true it's or true. False? It's true. True. It's true. Excellent. It's true. Your name is part of your identity. Usually when you are thinking about yourself, for example, if you want to introduce yourself to someone else, to a group, or maybe if you are in a, I don't know, in a, or looking for a job or something like that, and you say, tell me about yourself. The first thing that we can think is our name, because it's part of our identity. El nombre es parte de nuestra identidad. Sí, la primera cosa que pienso cuando me preguntan quién es Abigail, for example, who is Abigail? I think it's me. It's me, right? Mi nombre es parte de mi identidad, es parte de quién soy. Okay, so the first one, it's true. Okay, the first one, it's true. Okay, the second one, ¿a quién le tocó la segunda? People often feel the same way about a particular name. Okay, this statement says,
people often feel the same way about a particular name. What do you think about it? ¿Ustedes creen que la gente se siente de la misma forma con un nombre en particular? For example, que les dé la misma impresión un nombre, que al pensar en María, a todos se les venga a la mente la misma cosa. What do you think about it? It's true, it's false. Yeah, it's true. It's true. It's true. Why? That's because I don't know. Cuando yo, o sea, por ejemplo, cuando yo me quiero grabar el nombre de digamos de una persona, me recuerdo, o sea, lo afilio a esa persona con el mismo, o sea, nombre de un amigo mío o un conocido. O sea, o sea. I understand. I understand. Okay. I like it. I like it. I do that too. I do that too. Yes. Cuando me quiero grabar el nombre de alguien, a veces pienso como en algo que ya recuerde o el nombre de otra persona para que no se me olvide, right? Like, if I am, I am like, conociendo a alguien nuevo, someone new, and I don't know, his name is José, and I try to remember the others José's, okay? Me trato de acordar de los otros José's. Yes, okay, so the number two, the people often feel the same way about a particular name. It's true, okay? Todos estamos de acuerdo en que it's true. ¿Alguien piensa que es falso? Someone of you thinks that is false? No? ¿Todos concluimos que es cierto? Sí. Okay. Yeah, it's true. It's true. I'm agree with that. Yo estoy de acuerdo. Okay. The number three. ¿A quién le tocaba leerla? Me. Okay, go, Jenny. Boys' names are more popular than girls' names. Okay. What do you think about it, guys? ¿Qué piensan de esto? Pero atrás, ahí lo voy a tapar. Ajá. It's true. Why? True. Why? Boys' names are much popular than girls' names. But why? Why do you think that? Los José. Por los Josés, okay. José, Julio, Oscar, Luises, okay. José Luises. José Luises, yeah. Okay, and also José María. They are so common. Ajá, José María, okay. Es compartido de men y woman. Okay. Yeah, it can be. It can be. Okay, another opinion about it? Ajá. Sí conozco varones con nombre de José María. Yes, I know. O son Marías José, o son José Marías. Pero yes. Yo sí conozco varios. Yes. Yes. It's popular. Okay. Catherine dice que es false. Why, Catherine? You there? No? What do you think that is false? It's false. It's false, okay? Why? Why? Creo que es igual, mitad y mitad, tanto nombres de niños como de niñas, casi igual de populares. Por María, Guadalupe, Lucía, y es como José, como Carlos, o sea, siempre que es mitad y mitad. Por eso creo que es falso. Okay. Yes, de hecho is false. Este statement is false. No son más populares los nombres de niños que los de niñas, son igual, son bastante populares ambos. Y okay. Ay, dice Catherine que ya lo hizo. Ya lo hizo en la plataforma, dice.
Okay, dice Catherine que es falso porque ya lo hizo una plataforma. Okay, yes, it's false. Okay, it's false porque ambos son populares, sí, ambos pueden ser bastante populares. Hay un montón de Marías, por ejemplo. María es un nombre muy, muy popular. Okay, the number four. ¿A quién le tocó el número cuatro? Me. Okay, go, Amalia. People are often named after family member. Okay, named, repeat named, como con D al final. Excelente, Name. named. My name is member the family. Really? Fui cuatro generaciones. Amalia. Four generations of Amandas. Yes. Amalia. Amalias, Amalias, Amalias. Yes. Oh my God. So your mother is Amanda too. No, de my father, Jumon, el grandmother, ya. Oh my God. Okay, that's happened a lot in our country. Eso pasa bastante en nuestro país, que les ponen nombres generacionales, se les dice eso, que son, que heredan el mismo nombre todos. I Sí. finished tradition. Yeah, you're going to finish your tradition. Yes, I You did, okay. finish. Okay, good. It's good. You have all the right to choose and the names, right? Como escoger otros nombres, ya que generacionalmente se ha puesto el mismo, right? Okay. It Yes. happens with Amanda. With Amelia, perdón. Perdón, Amalia, Ah. Amalia, Amalia. Sí. Lo siento, lo siento. With Amalia. Okay. ¿Qué piensan los demás? What do you think about it? Amanda dice que es true. Amalia, perdón. It's Perdón, torment perdón. every me by my life. Yeah, Amelia, Amanda, only. I'm sorry. Perdón, 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 que se me olvide. No, vaya, ahora sí, ya lo voy a recordar. Amalia, Amalia, Amalia. I like your name. Me gusta, está bonito. Okay, so what do you think about Thank the number? you. A pleasure, the number four. ¿Alguien más cree que es true is false? True. Yes, María, you think that it's true. Yes, true. Okay. Yeah, it's true. This statement, it's true, of course. It's true. Okay. We said it's true. And the number five, this was Ricardo, ¿vea? Creo que Ricardo le tocaba. Yes, teacher. Okay, go. Opinions about names can change. Okay. Opinions about names can change. What do you think about it? It's true or it's false? True. True. Okay. Why? Why? Why it's true? What do you think that it's true? ¿Por qué creen que es verdad? En el último párrafo menciona de que los nombres cambian. O sea, las opiniones de los cambian. Yeah, it was in the reading, of course. Yes, opinions can change. Opinions can change about names. Incluso puede ser que en alguna época de la historia algún nombre sea más popular y luego eso cambie. Of course, it change. So, it's true. It's true. Okay, we did it so great. Lo hicimos bastante bien. Esto creo que está en la plataforma también. So, ya tienen como el pequeño spoiler de este ejercicio. Okay. So, al final concluimos. This is our conclusion about it. What's in a name? Your name is your identity. That's the conclusion, of course. Your name is your identity. Tu nombre es tu identidad. Okay, so, do you know what your name means? ¿Alguien sabe qué significa su nombre? ¿Alguna vez le han preguntado a Google o a sus papás? Do you know what your name means? ¿Quién nos quiere compartir el significado de su nombre?
Wow, buen dato ahorita, ¿sabes? Ya, si no saben, vayan a googlearlo ahorita y me cuentan qué es su nombre. For example, my name. Abigail means happiness. Yeah, happiness. Abigail es felicidad. Eso significa Abigail. So, this is part of my identity, of course. Yo no elegí mi nombre, pero sí siento que la felicidad es parte de mi identidad. So, it's about me. That's Abigail. So, do you know what your name means? Según internet, mi nombre significa mujer llena de pureza. Okay, look at this, mujer llena de pureza. What do you think? It's part of your identity. ¿Usted diría que eso es parte de su identidad? Okay, that's good. Okay, that's the gate, like la pureza. Okay, thank you, Catherine. Sorry, Jenny. Oh, no. Ah, no, no. Okay, Tomás. Mi nombre realmente me lo pusieron, me lo puso mi mamá más que todo, es porque, bueno, aunque significa gemelo o mellizo, pero me lo puso más que todo, me puso mi nombre Tomás porque nací el mismo día que mi hermana mayor nació. Por eso me puso Tomás. Y Antonio es en honor a un santo. Es en honor a San Antonio del Monte, que se celebra, en la religión católica se celebra en Sonsonate. Okay, en Sonsonate. En Sonsonate, ahí queda la iglesia de San Antonio del Monte. Y en honor a eso, pues me pusieron Antonio, porque el 13 de junio, porque ese es mi birthday, mi birthday es 13 de junio, el 13 de junio es el día de San Antonio. Okay, Y cool. Tomás es porque, o sea, nací el mismo día que mi mamá y por eso, y como significa gemelo o mellizo, por eso me puso Tomás. Ah, okay, excellent. It sounds great. Okay, look at this. Qué curioso, ¿verdad? Como que la historia que hay detrás de los nombres, como Antonio, que proviene de un santo, right? Entonces, hay toda una historia detrás. Okay, thank you. ¿Alguien más no quieres compartir de qué significa su nombre? Do you know what your name means? Wow, ahorita estaba buscando en Google y mirado tú, buscado, ¿quién como Dios? King. Did you say king? That's right. Oh, Same like God, you know? Eric, but it's like for Eric. Yeah, no, 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 for Misael, o sea, Misael. Misael, Ajá. Misael, okay, porque ese es, o sea, Eric, digamos, es mi, digamos, mi primer nombre, pero el nombre que más uso es Misael. ah, So, ajá, wow, qué bonito lo que dice. okay, good. Look at this, estamos averiguando qué significan nuestros nombres, okay. It sounds great, Misael, okay, a pretty name, okay. Someone else, ¿alguien más me quiere compartir qué significa su nombre? No. Ricardo, según Google dice, Yes, Ricardo. Ricardo significa el rey que tiene fortaleza. Okay. Excellent. Rey Fortaleza. Look at this. Rey Fortaleza. Okay, amazing. And will you say that it's part of your identity? La fortaleza. ¿Es parte de su identidad? Ricardo. Yes. Posiblemente, por las cosas que hemos pasado, sí, posiblemente. Okay, great. Okay, so, aquí nos deja Cindy dice que su nombre significa diosa de la luna. Look at this, that's amazing. Okay, excellent. So, guys, this is like behind the name. ¿Qué hay detrás de nuestros nombres? Es súper curioso, right? Okay, so, we're going to continue with the speaking activity. Ay, no era aquí, era aquí. The speaking activity, ¿ok? Vamos a ponerlos en grupos y ustedes van a preguntarse, if you could change your name, which would you choose and why? Si ustedes pudieran cambiar su nombre,
¿Cuál escogerían y por qué? ¿Ok? Se los voy a dejar, les voy a poner las indicaciones en el chat de WhatsApp para que la tengan por ahí. Si pudieran cambiar su nombre, ¿cuál sería y por qué? Esa es la actividad. ¿Cuál sería y por qué? ¿Ok? Entonces lo comparten con sus compañeros y les en las breakout rooms, ¿ok? Vamos a ver. Ahí van. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Get into the breakout rooms, please. Get into the breakout rooms, guys.
Okay, creo que ya todos estamos regresando. Abby, we come back. ¿Y me pueden ver? Yeah, okay. I see you. Yes. Perfect. Okay, creo que ya todos regresamos entonces. Cuéntenme, alguien que me quiera contar. ¿Qué nombre? Si cambiaran su nombre, ¿cuál sería y por qué? No, yo no cambiaría mi nombre porque es como cambiar mi identidad. Ok. Es una respuesta bastante aceptable. Yes. Ok. ¿Tomás? One moment, my dog. Okay. ¿Ahora? Ya lo Ready. escucho, dice. Ready. Okay, tell me. Quizás de mi grupo yo sería quizás el único que cambiaría mi nombre y cambiaría Antonio por Alejandro. Y quizás era porque yo era una persona bien estimada por mi tío abuelo. Él era un piloto aviador, era uno de mis sueños de niño, pero ya después la carrera pues se volvió muy cara y ya no la pude estudiar. Y por eso me lo cambiaría. Okay, good. O sea, Yo yo era el también niño quería ser bonito piloto. de él. Oh, that's good. Yo también quería ser piloto hasta que, pues, es demasiado caro. Es cara, esa carrera es carísima. Sí, súper carísima. Yo también, era mi sueño ser piloto. Ok, thank you so much. Tiffany, creo que había levantado la manita también. ¿Está por ahí? I will not change my name because it is not very common and I like it. Okay, it's pretty. I love it. Tiffany, it sounds so great. Suena muy bien. I like your name. Okay, a pleasure. Okay, guys, we did it so great. I need to know if you have any more questions. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta acerca de lo que hemos visto de la clase? Do you have questions? Nothing. Any question? Thank you. Okay, so I'm going to see you on Monday. No se les olvide que tenemos clase hasta el lunes. Okay, have a really good weekend. Try to rest. Bye. Okay, enjoy your weekend. Bye. Hey, thank you. You too, teacher. Bye. See you Thank Monday. you. Bye.